La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, firmó con Honduras y Guatemala un memorándum de entendimiento en materia de cooperación, protección y asistencia consular a comunidades migrantes. Esto en el marco de la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, celebrada el 7 de mayo en Guatemala. La canciller suscribió el memorándum junto con sus homólogos de Honduras y Guatemala, Enrique Reina y Carlos Ramiro. Este instrumento permitirá a los tres países compartir buenas prácticas y crear sinergias para brindar asistencia y protección a sus connacionales a través de sus oficinas consulares, principalmente en Estados Unidos y Canadá, aunque su aplicación estará abierta a otras regiones del mundo. Además, como dato importante que tienen que saber los mexicanos, la canciller dio a conocer que por órdenes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobierno de Colombia, albergarán en la Ciudad de México y con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, una reunión para hablar del mundo del trabajo y la relación en el sector privado y trazar con las agencias multilaterales una nueva ruta de movilidad laboral en las Américas. Los migrantes son personas en movilidad laboral, no son delincuentes, expresó Alicia Bárcena. Por lo cual México reafirma su compromiso con los migrantes y los apoyará con asistencia tanto laboral como para regularizar su estancia dentro del país. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. Lejos de lo que piden muchos mexicanos, que se detenga la migración irregular, México ha reafirmado su compromiso de brindar atención a la comunidad migrante, así como compartir sus capacidades de asistencia y de protección consular con las redes consular de Guatemala y Honduras, esto en favor de las comunidades de los dos países. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta el próximo video.